¡Hola mis pequeños lobitos! ¿Qué tal estáis? Soy Alex Gamer y aquí estamos con un nuevo capítulo de Pokémon Blanco Ruleta Lock. Bien lobitos, hoy es lunes, ¿no? Por lo menos intentaré... Esto lo estoy grabando el lunes, por lo que espero poder subirlo el lunes. Y hoy, madre mía, el trabajo que me espera en la empresa en la que estoy trabajando. ¡Socorrito! Dadme muchos ánimos, dadme muchos ánimos, porque seguramente mientras vosotros estáis viendo este vídeo yo estaré cargando camiones como un burro. Por favor, dadme todo el ánimo del mundo, porque hoy lo voy a necesitar más que nunca, que lo sepáis. Bueno, pues nada, no me enrollo más, preparo la ruleta y vemos cuáles son los tres Pokémon que en el día de hoy tienen que quedarse en el PC y qué tres se vienen con nosotros, ¿vale? Pues venga, vamos a ello. Pues nada, ya tengo la ruleta preparada, así que le damos al Go... Y comprobemos cuáles son los tres Pokémon que nos aparecen aquí en la ruleta, qué combinación aparece, perdón, que nos indicará cuáles tienen que quedarse en el PC. 2, 4, 6, o sea, el segundo, el cuarto y el sexto. Bien, veamos quiénes son. Vale, hemos dicho el segundo, el cuarto y el sexto, ¿no? Creo que sí. A ver, pues son, veamos que lo compruebe aquí en esto, el 2 es Thanatos, el cuarto es Lucy y el sexto es Tati. No me jodas, ahora que la había subido de nivel, no me jodas, tío. ¿En serio, ruleta de mierda? Ruleta de mierda. La madre que la parió a la puta ruleta de los cojones. Bueno, pues nada, pues... Así queda la cosa. Pues a ver, que me acerque aquí al PC y haga... Vale, ya está, quería comprobar si estaba todo funcionando bien. A ver, entonces. Hemos dicho Thanatos, Lucy y Tati. Pues en el lugar de Thanatos me voy a llevar conmigo. Me voy a llevar conmigo. Me voy a llevar al leoncito. ¿Cómo se llamaba el leoncito? Arfil, vale. Me llevo Arfil. Hace tiempo que no me llevo ningún Pokémon eléctrico, pues me llevo Arfil. Luego, en el lugar de Lucy, necesito otro Pokémon volador. Pues en este caso me voy a llevar... ¡Ah! Me voy a llevar a... A Dragonair, porque Dragonair tiene vuelo. Exacto, pues me llevo a Lily. Me llevo a Lily conmigo y luego... En el lugar de... De Tati-chan, pues me voy a llevar... A la otra hermanita, que es Romi-chan segunda. Así queda la cosa. Vale, y ahora espérate, voy a hacer una última cosita. Hemos dicho... que Lucy, Thanatos y Tati hoy bajo ninguna circunstancia pueden estar con nosotros. Así que los dejo aquí abajito para que luego no haya líos. Y ya está. Y ya está, chavales. Este es el equipo que emplearemos en el día de hoy. Tenemos a Oswald, a Arfil, a Víctor Riveros, a Lily, a Kyoko y a Romichan. A ver si yo con un poquito de suerte, que no creo, pero bueno, ya veremos. A ver si puedo subir de nivel a Oswald, a Lily y a Romi-chan. Para ver si pueden evolucionar. Yo espero que sí. Pero bueno, lo vamos viendo durante el camino. Pues entonces... no sé quién es esta ciudad, no me acuerdo cómo se llamaba esta ciudad. No sé, que es una ciudad nueva. Se dice que al hacerse de noche, un monstruo sale del gran agujero. Así que hay que volverse a casa y estar en silencio. ¿Un monstruo? ¿Agujero? ¿What? ¿Qué me he perdido? Este es... cierto, pueblo ladrillo. Es un pueblo donde siempre se siguen las reglas, desde por la mañana hasta por la noche. Como pasamos el día bajo la luz del sol, al llegar a la noche dormimos como bebés. Ya, seguro que luego juego a este título de noche y están los NPCs por aquí por la calle. Bueno, en este mundo hay muchísimas personas y cada una con unas ideas y una forma de pensar completamente distintas. Sí, no te falta razón. ¿Y tú qué me dices? ¡Calvo! ¡Calvo! Mi Pokémon se escapa para jugar siempre que quiere. Pues vaya, vaya Pokémon. Más traviesuno. Y aquí no hay nada. Ok. Algo me huele que aquí... Por lo que me ha dicho el niño ese... ¡Ay, mira, un Mincino! ¡Hola, Mincino! ¡Jiji! Algo me dice que aquí donde se encuentra... Kyurem. Por como me ha dicho un enorme monstruo que sale de la cueva y tal. Algo me dice que aquí tiene que haber
Aquí tiene que estar, perdón, la zona en la cual... Ruta 13. Esto es nueva ruta, por cierto, en la cual aparece Kyurem. Así que aquí puedo capturar un nuevo Pokémon salvaje, pero antes de nada voy a enfrentarme contra esta chica. Empiezo con Oswald, que en el anterior capítulo lo hizo muy bien. Así que vamos con Oswald y vamos como para cosa. Hola, estás de viaje, ¿no? ¿Quieres que nos divirtamos un rato? Por supuesto, nena, alégrame el día. Que hoy lo voy a necesitar. Pobrecito de mí. A ver, chica linda, me saca... ¡Oh, un Buneri! Hostia, tiene una Romichan como yo. Bueno, venga, Oswald, a por todas. Vamos allá, querido pingüinito. Vamos con el surf. Surf a muerte. Deseo cura. El deseo cura, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía? Se ha suicidado, pero... Uy. Cuidado con el deseo cura, porque a saber de qué irá la cosa. A ver, el Rumis es planta veneno. En este caso voy a cambiar por... ¿Qué tenía Lili? A ver que lo compruebe. A ver qué movimientos tiene. ¡Tiene terremoto! Vale, pues voy con Lili. Cambio a Oswald por Lili. A ver si Lili con un buen terremoto se quita a ese Rumis de en medio. Además, como Lili es tipo dragón puro, si me hace algo de tipo planta, me va a quitar mierda. Así que venga. ¡Terremotazo! Y esa es Rumi por donde ha venido. ¡Hostias! Y poquito le hemos quitado, ¿no? A lo mejor es porque como es planta veneno... O es planta puro. Porque si fuera planta veneno, le haría daño neutral. Pero si ha dicho que es poco eficaz, es porque entonces es... Hostias, madre mía, qué cagada la mía. No he dicho nada. Vamos con la volación. Vamos a hacer la volación de Lili. A ver, si es planta puro, entonces con la volación tendría que caer. Siempre y cuando no lo falle. Así que vamos, Lili, cárgatelo. ¡Yes! Es que, ¿qué me hace? Ah, me duerme. Lili, tienes la habilidad mudar. Tienes la habilidad mudar. Despiértate, por Dios. Ahí está, bien, Lili. Ese es mi dragoncito bonito. Snubbull, que en esta generación es normal. Así que puedo seguir peleando con Lili. Porque aquí no tiene el tipo hada. Snubbull aquí no es tipo hada, es tipo normal. Así que no pasa nada si sigo con Lili. Vamos con el Dragon Crow. Vamos con el Dragon Crow de Lili. A ver si se lo carga con un buen Dragon Crow. Vamos, Lili. ¡Vamos! Bien, Lili, bien. Excelente trabajo. ¡Ya hemos terminado! ¡Qué rollo! Yo quiero ver más Pokémon. Pues haber capturado más. ¿A mí qué me cuentas, niña? ¿A mí qué me cuentas? Bueno, a ver. Entonces, vamos a poner a... ¿A quién pongo de primeras? Porque miedo me da que el Pokémon que saque se cargue al Pokémon de ruta de una hostia. Arfil, ¿qué es lo que tenía? A ver que lo compré un momentín. Colmillo, hielo, placa de tinción. No. Nah, pues pondré a Oswald el primero y ya está. Y veamos cómo acontece el acontecimiento que va a acontecer ahora mismo. Bueno, primer Pokémon de ruta que es un Tangela. No, pero Tangela no, que... Bueno, está al nivel 47. Está al nivel 47. No creo que ese Tangela de cualquier cosa nos mate al pingüino. Espero que no. Espero que no. Bueno, preparo la ruleta para ver si puedo capturar a Tangela. Bien, lobitos, le damos al go. Y comprobemos si la ruleta se porta bien con nosotros y nos permite capturar a ese Tangela. Así por lo menos pues podemos elegir otro Pokémon del PC para que se venga con nosotros. ¡Uy, ha quedado en verde! ¡Sí!
¡Uf! ¡Madre mía! Llega a quedarse en el verde y el verde es el no. Y es que... me cargo el PC de una hostia, tío. Menos mal que el verde era el sí, porque estaba a puntito de quedarse en el amarillo. ¡Uf! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte! Vale, pues podemos capturar a Tangela. ¡Genial! Pues nada, la ruleta ha hablado. Podemos capturar a Tangela. Ahora la cosa es si se puede capturar, si se deja capturar. Vamos a ir con el rayo hielo, por ejemplo. No creo que nos lo carguemos con un rayo hielo. Espero que no. Espero que no. ¡Espero que no! Bien, bien, de puta madre. O sea, de puta madre. O sea, de puta madre, yo confiando. No creo que se lo cargue porque Tangela es un puto tanque. No tenemos a Estrada a favor. Debería aguantarlo. ¡Pum! Muerto. Bien, bien, genial, de puta madre. Pues nada. ¡Pues ruta cancelada! Pues ruta cancelada. ¡Chupi! 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 ¿Dónde está lo del... lo del repelente? Nada. Así no me aparecen más Pokémon salvajes mientras caminamos. Me cago en la puta. Se lo carga con un rayo hielo, tío. Con un rayo hielo. Que no tiene el stat a favor. Que no tiene el puto stat a favor. ¿Qué me estás contando, Mari Carmen? ¿Qué me estás contando, Mari Carmen? ¿Cómo? Me estás retando muy bien. Espero que seas fuerte. Lo soy. Oswald, después de esto, como no te cargues al Pokémon que me aparezca, te dejo castigado en el PC de por vida. Camilo, Camilo VI. Nincada. Nincada es tipo bicho tierra, ¿verdad? Vale. Oswald, como no te cargues a este Nincada, te juro por Dios, te juro por Dios, que te dejo en el PC de por vida. Te dejo en el puto PC de por vida. Bueno, te ha salvado. Por esta vez. A ver, Mozin. Hostia, Mozin. Mozin. Mozin ese es Pokémon bicho, ¿verdad? Me suena que es Pokémon bicho. Pues en ese caso vamos con Lily. Que por algo Lily tiene la volación. Me suena que Mozin es un Pokémon bicho. Exacto, exacto. Vale, pues... vuelo. Vuelo a muerte. Venga, Lily, todo tuyo este Mozin. Todo tuyo esta polilla. Estamos en el aire, no me puedes golpear con el zumbido de los huevos. Ahí se lo carga, ahí se lo carga, ahí se lo carga, ahí se lo carga. Eso es, Lily, muy bien. Vale, y ahora un Metapod. Vamos a cambiar, vamos con Oswald de nuevo. Así conseguimos que vaya poco a poco ganando más experiencia. Venga, que le queda poquito para subir a nivel 61. Y cuando suba a nivel 61 vemos si puede evolucionar. Vamos con el surf, por ejemplo. Vamos a pasar esto deprisita. Venga, rapidito. Rapidito, 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 rapidito. Colecua. Así que meta, poza la mierda. Y ala, adiós a Camilo VI. Siempre me domina el corazón. Ey, encima me sigue, ¿a dónde vas? Ah, mira, por aquí puedo bajar. A ver si me encuentro por aquí algo interesante. ¡Ajaja! Aquí hay un turista. Soy un... ah, no, un pescador. Soy un pescador excepcional que lo ama a todo. Alguien como yo solo puede combatir con Pokémon extraordinarios. Tengo un pingüino que es extraordinario. Él solo se ha cagado un Tangela, que no debería haberlo hecho, pero bueno. Ahora me saca Tentacool. Cuidado con Tentacool porque tiene el tipo veneno. Y eso nos puede joder. Y eso nos puede joder. Vamos con el... ah, es que el hierbalazo le va a quitar poco. Porque el hierbalazo es más eficaz con los Pokémon que son... que son más... que son más pesados.
con los Pokémon que son más pesados. Voy a tirar del foco a Resplandor, a ver qué tal. ¿Estrujón? ¿Qué hace el estrujón? ¿Qué hace el estrujón? Uf, madre mía, lo que me ha quitado. A ver cuánto evitamos con el... con el foco resplandor. Buah, no le quitamos mierda. O sea, no, sí, le quitamos mierda. Lily. Vamos con Lily. Vamos a confiar en el terremoto de Lily y arreando. Vamos a confiar en el terremoto de Lily y arreando que hay gerundio. Infortunio. ¿Qué hace el infortunio? Y encima me hace crítico. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Lily, por favor, cárgate a esa puta medusa de mierda. Cárgate a esa puta medusa de mierda. Gracias, Lily. Gracias, medusa de mierda. Vale, siguiente. Hostia, Tentacruel. Tengo que seguir con Lily. Tengo que seguir con Lily, no me queda otra. Joder, y ahora me saca un puto Tentacruel. Y ahora me saca un maldito Tentacruel, verás tú qué risa. Oh, Lily, cárgatelo con el terremoto, cárgatelo con el terremoto, cárgatelo con el terremoto, vamos. ¡Vamos, Lily! ¡Vamos, Lily! ¡Qué pedazo de dragón tenemos con nosotros! Lily es la hostia. Kuwilfish, Kuwilfish es... ¿o es agua normal o es agua veneno? Yo por si acaso sigo con Lily. Es que no me acuerdo si es agua puro o agua veneno. Voy a tirar del terremoto a ver qué tal. A ver... ¡Ah, sí! Pues es agua veneno también. Porque le ha hecho daño super eficaz, así que... Arreando que gerundio, bien. Me has vencido, pero sigo amando todo lo que existe. Que sí, que sí, que te calles ya la puta boca. Que te calles ya la boca. Por cierto, si durante el vídeo escucháis ruido de fondo como un motor, como el ruido de una moto, es el ventilador de los cojones que hoy está dando por el culo, para no variar. Bueno, pues ya está. El... ¿qué? Ah, vale, ahora. Uy, aquí hay un calvo. ¿Que me querrá retar un combate? ¿Ha caído una carta del cielo? ¿Una carta del cielo? No. Vamos, a mí desde luego no me ha caído ninguna carta. Mis Pokémon no se dejan impresionar fácilmente. Los míos tampoco, que lo sepas. Los míos tampoco. Eso, que no te quepa duda alguna. Bueno, a ver, nos saca... oh, pff, Magikarp, en serio. Era me saca un Magikarp. ¿No tienes otra cosa que un triste Magikarp para mí? Vaya decepción más grande. Surf. Surfa, muerte, azote. Hostia, cuidado, cuidado con el azote, cuidado con el azote. Cuidado con el azote, que no me gusta nada el puto azote. Eso es, Magikarp fuera, bien Oswald. Lo único que como es un Magikarp, un triste Magikarp, pues no recibimos mucha experiencia por cargarnos a Magikarps, pero es lo que toca. Es lo que toca. Cuidado con los azotes. Mientras que no me haga ningún crítico y nada de eso, iremos bien. Así que Surf de Oswald a muerte. Magikarp fuera también. Y venga, venga, venga. A ver si con el siguiente Magikarp conseguimos que Oswald suba al nivel 61. Y después de eso lanzamos la ruleta para saber si puede o no puede evolucionar a... ¿cómo se llamaba la evolución de Pidgeot? No me acuerdo. Sé que la última evolución es Empoleon, pero el que hay en medio no me acuerdo. No me lo tengáis en cuenta. Bueno, ahí está, Oswald sube al nivel 61, perfectísimo. Y me va a sacar otro Magikarp, pues... bah, seguimos luchando con Oswald, venga, va. ¿Me vas a sacar solamente Magikarps o qué? Hostia, le quedan 3 Pokémon, hostia, tiene 6. No me digas que tu equipo es de 6 putos Magikarp. No me digas que tu equipo es de 6 putos Magikarp. Porque como sea así... vaya decepción... vaya decepción. Lo he dicho, me está sacando solamente Magikarps, tío. Me está sacando tristes Magikarps. ¿Qué me estás contando, colega? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas sin Magikarps? ¿A dónde vas sin Magikarps? Si dijésemos que los tienes evolucionados en Gyarados, bueno, vale. Te lo compro. Pero tristes Magikarps nada más. ¿En serio, tío? ¡Hala! ¡A tu puta casa! Y ya está, ¿no? Ya está. Pescador Igor. Estoy tan impresionado que no me sale ni la voz. En fin. Por cierto, ¿cómo vamos de esto? Vale.
Lobitas y lobitos, voy a terminar aquí ya este vídeo porque no puedo estar aquí todo el día. Tengo cositas que hacer, lamentablemente. Así que hacemos una cosa. Lanzo la ruleta y vemos si por lo menos podemos terminar este capítulo con broche de oro con nuestro querido Oswald evolucionado. Yo confío en que sí. Confío en que sí. Bueno, chavales, ¿estáis listos? Espero que me salga que sí. Espero que me salga que sí, por favor. Que me salga que sí. Para que de esa forma Piplup evolucione y así terminamos bien este capítulo. Ruleta, no me la juegues. Me la va a jugar. Algo me dice que me la va a jugar. Algo me dice que me la va a jugar. No me la juegues, ruleta, por favor. Dime que sí. Dime que sí. No me la juegues. No me la juegues. No me la juegues. No me la juegues. ¡Me la jugó!